Bienvenidos amigos a Risolte, hoy un viernes más compartiendo con todos ustedes. Nos encontramos en el restaurante Picaña Grill, muy contentos celebrando lo que fue ya a dar a conocer los premiados del evento de gala de Premios Tauro, donde usted podrá ir a disfrutar el 17 de noviembre. 25 de las 27 categorías las conocimos hoy, y bueno, aquí hoy en Risolte usted podrá vivir cada una de esas. Me acompaña gran cantidad de amigos, parte de la logística que se va a estar allá. Tenemos a Juan Carlos Salazar, parte de los ganaderos. Tenemos a la cabeza pensante, Premios Tauro, Freddy González, la parte de animación, de sonido, de logística. Bueno, el multiuso, Alonso Alvarado también, que estará con nosotros. Don Héctor Matamoros, representando la parte de logística también y de los patrocinadores de Premios Tauro 2018. Y bueno, Don Edgar Casasola, el hombre grande también en la parte de logística, el hombre que mueve permisos, el hombre que de verdad que se divide como en 10 para poder cumplir todas las funciones que tenemos en este gran evento. Hoy en nuestro programa, como les digo, tendremos todos estos detalles. Quédese aquí en Risol TV. Le damos la bienvenida también a los miembros de la mesa, a don Guillermo Paniagua de la CETEC, a don Alexander Pardo, a don Freddy Corracheros, a don Freddy González, propietario de la marca registrada Premio Tauro, a don Alonso Alvarado, animación en la AA, narrador del evento Premio Tauro, a la niña Tiani Vega, barbilera, que también dará un excelente espectáculo en este evento. Ha estado cambiando para siempre mejorar. En este caso, Premio Tauro nos permite a la Federación Taurina y Equina Costarricense ser parte, y no solo ser parte de Premios Tauro, sino llevar quizá una de las partes más importantes, que es propiamente la elección de los campeones, de los ganadores.
parte de nuestra empresa. Alcames, División Veterinaria, somos los aliados para todo lo que es la ganadería y la finca, para todo el gremio que tiene que ver con estos importantes premios. Y como le decía Jorge muy claramente, nosotros somos una empresa que apoyamos este tipo de eventos. Creemos importante ser parte porque ofrecemos productos de calidad para todo lo que es ganadería, lo que son fincas, y porque es un programa y un evento magno que realmente tenemos que seguir apoyando año tras año. Y para nosotros como Alcames, les deseamos todos los éxitos a los ganadores, ¿verdad?, de este importante evento, y a ustedes que realmente se organizan año con año para mostrar un premio Stauro de gran calidad. Así es, y bueno, y es que sabemos de varios ganaderos que utilizan productos Alcames, Cafobis, Hidromax, entre otros, y que les han dado muy buenos resultados en oxigenación, en lo que es hidratación, en lo que es la preparación de los toros de monta. Así que muy de acorde este patrocinador, y a la vez, Mario Celabra, agradecerle por el apoyo a Premios Tauro, pero también el apoyo a cada uno de los ganaderos que utilizan estos productos, porque sabemos que ellos se ven muy beneficiados, y agradecerle a Alcames por la calidad de productos y por la calidad también de apoyo que nos dan en cada uno de los eventos. Muchas gracias a ustedes, y como lo dijimos, somos una división, la división veterinaria de Alcames, donde tenemos 50 años de estar en el mercado costarricense para brindarles calidad con nuestros productos, para tanto la finca como para la ganadería, tanto para lo que es especies mayores también y especies menores también, que es todo lo que es el área de mascotas, ¿verdad?, que también es una línea importante para apoyarlos a todos también los ganaderos que tienen también la línea de mascotas, ya sea gato o perros, ¿verdad? Ahí estamos para servirles. Muchísimas gracias, María Auxiliadora, y bueno, a todos ustedes los esperamos 17 de noviembre, Redondel de Palmares, con Alcames estaremos presentes ahí en el evento Premios Tauro a nivel nacional. Clínica Dental Tutela, odontología general y especialidades. Pensamos en tu salud, cuidamos de tu sonrisa. Estamos ubicados en Grecia. Nos pueden encontrar en Waze como Dental Tutela. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 mediodía y de 1 y 30 de la tarde a 6 de la tarde. Sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Domingos con cita previa. Contáctenos al 2494-1400. Somos Dental Tutela. Sombreros Yelaco ofrece gran variedad de estilos y diseños para todo tipo de ocasión. Sombreros vaqueros, casuales, para damas, caballeros y niños. Comprueben nuestra calidad y precio. Realizamos envíos a todo el país. Encuentren nuestros sombreros en puntos de distribución en toda la provincia. Visite nuestra página www.yelaco.com y conozca más de nuestros productos. Síganos en Facebook Sombreros Yelaco. Funeraria del Carmen. Somos una empresa de servicios funerarios. Brindamos cobertura a nivel nacional y nos denominamos una empresa diferente. Nuestros servicios van más allá de lo que ofrece el mercado. En Funeraria del Carmen pensamos en esos detalles, los cuales se vuelven una necesidad en momentos tan difíciles como lo es la pérdida de un ser querido. Colocar un altar en la casa para el difunto con pedestales y arreglos florales. Préstamo de sillas y percoladores para el lugar de velación. Asistencia con agua fría y paraguas a los acompañantes en el paso fúnebre. Son beneficios sin costo adicional al adquirir nuestros servicios. Además, damos asistencia vial con rotulación de seguridad, cuidando la integridad de cada persona. En nuestras instalaciones contamos con área de capilla, sala de recuerdos con pantalla, cocina equipada y zona de café, terraza al aire libre y zona verde con rancho para brindar comodidad. En Funeraria del Carmen somos una mano amiga en sus momentos más difíciles. Contáctenos a los teléfonos 2433-7568, 2433-4430 o al 8888-7480. Bueno, después de la conferencia de prensa donde nos dimos cuenta ya de los ganadores de 25 de las 27 categorías, me encuentro con Juan Carlos Salazar, ya un ganadero conocido y bueno, gran amigo del gremio taurino. Jota, se viene la explosión ahora, los comentarios, las quejas,
la felicidad, viene todo. Y es que esto es lo que envuelve Premios Tauro. Esto es el ambiente Premios Tauro, que ya ahora sí calienta en vísperas a ese 17 de noviembre allá en Rondel de Palmares. Totalmente de acuerdo, Jorge. Palabras sabias, definitivamente se van a venir. Se van a venir la roncha, se va a venir duro, estamos seguros, porque bueno, así es nuestro medio, así es nuestro medio. Difícilmente le podamos quedar bien a todos, y pues bueno, hoy que ya vimos las categorías, hasta nosotros mismos en algunas posiblemente no estamos tan de acuerdo, pero bueno, igual ahí estuvo la federación haciendo un gran trabajo, y creo que lo comentamos anteriormente usted y yo. Bueno, ellos saben también, porque habrán elegido a cada uno de sus ganadores en sus distintas categorías. Y bueno, lo que vos apuntabas, estas dos categorías que se las traen, y la verdad, pues muy emocionante, y te voy a decir, seguro muy merecido, comparto en la gran mayoría, tal vez uno, tal vez dos, toros igual montadores, que en mi humilde opinión, pues siento que no, pero esa es mi humilde opinión, pero te digo, la gran mayoría muy merecedores, y imagínense, estamos hablando de siete creo, los posibles al título, y donde hay excelentes montadores y hay excelentes toros. Creo que por ahí está Chorotega, está Caradura, está juepucha, Achotillo, que por a mí es un torazo, Coyunda, Sahara. Bueno, hay excelentes toros y montadores, imagínate, de la línea del famoso Muñeco, de las Águilas, de Yanán Romero, de los Cañeros, juepucha, de Olman Jara, de los Nicoyanos, de este muchacho Wilber Carranza Mino, del grupo de Chito Cubero y los muchachos. O sea, plato servido, Jorge, definitivamente plato servido. Y si usted quiere ver realmente qué va a pasar, porque para mí esto va a depender mucho del toro y qué montador le llegue, como diría uno de los ganadores del Premio Tauro, el grupo La Selección de Pingüino, nuestro buen amigo Pingüino, bueno, un saludo, y ese es un ganador. Veremos qué toro le llega a cada uno de esos montadores. ¿Cuándo vemos eso, Jorge? Bueno, eso se verá en el evento, ahí será la rifa, transparente totalmente. Transparencia. Ahí vamos a que el público se entere, y es que va a ser una expectativa grande, eso va a ser de infarto, y creo que eso quizá que hasta será mejor que las motas. No hay argolla, no hay casada, porque cuento que hay gente, es más, hay una promo, Jorge, y la gente ya está diciendo que ya las casadas se dieron. No, yo digo, no, eso no es cierto, eso es mentira, ahí es campaña. Bueno, eso es picantico que le ponemos. Okay, todo eso le sirve, y por eso es que Premio Tauro está solo, y como decía nuestro compañero y socio y gran amigo Cholo, Freddy González, nuestra sangre, de 6 y 17 pm. Bueno, creo que es el único evento taurino que dice 6 y 17, y como decía Cholo, decía Freddy, si llega a 6 y 20 se perdió 3 minutos. Se perdió 3 minutos. Entonces, ese picante que ya lo tiene, usted lo acaba de decir, pero entonces ese mismo día veremos ahí las bolitas. Y ahí veremos qué toro le llega. Importantísimo ese detalle, Jota. Vamos a contarle aquí al público, porque se rifará incluso en la posición que van a jugar los toros. Eso es importante, porque puede influir si se juega de primero, si se juega de último. Sabemos del gran terreno con el que contamos en Palmares, pero bueno, a veces donde hay desgaste de terreno, lo que queremos es total transparencia. Incluso no sabemos si el montador va a escoger el toro, o el toro, el ganadero, escoge el montador. Hasta eso se va a rifar. Así que la expectativa es grande. Queremos transparencia y queremos que lo disfruten. No queremos pelear. Sabemos que va a ser muy parejo. Posiblemente, Jota, y adelantémonos al día del evento, claro, va a haber gente disconforme con el ganador. ¿Por qué? Porque es tan parejo que se va el criterio, se van los gustos a decidir, digamos, por decir algo, que Caradura, que Caribeño, jugadas muy parejas, muy, muy seguidas, pasó en el evento del millón con dos jugadas. Bueno, si a mí me gusta un toro más redondero, más rápido, me voy por esta. Si a otro le gusta un toro más fuerte, se va por la otra. Posiblemente esto pase en Premios Tauro, pero disfrutémoslo y respetemos la decisión de los jueces. Sí les garantizo va a haber transparencia, no les garantizo que no vaya a haber errores. Claro, somos humanos, los jueces se pueden equivocar, pero estamos haciendo un trabajo totalmente transparente, como sabemos que fue el trabajo que acaba de hacer la federación para escoger los nominados, que no estamos conformes, que yo mismo no estoy de acuerdo en algunas categorías, sabemos que JC tampoco, incluso lo estuvimos comentando, pero bueno, respetemos, ellos tendrán sus razones y estoy seguro que no hubo mala intención, simple y sencillamente hay criterios y hay gustos, y bueno, todo eso juega. Jorge, vos decías algo muy importante, qué interesante, qué bueno decírselo a la gente, porque a veces no lo tiene claro, y ha pasado, y ojo, y ha pasado con grandes conocedores que
erran en ese caso. Vos decías algo muy importante. Ojo, los jueces y las jugadas. Ojo, hay que decirle a la gente que son 8 segundos lo que un juez profesional de los que vamos a tener ese día va a calificar. Yo tengo un amigo al cual le envío un gran saludo, compañero tuyo, excelente, de esos que siempre están ahí en Zapote, y él decía, mire, 8 segundos y quito la cara, 8 segundos y ya no quiero ver más la jugada porque me quiero dejar esos 8, ¿por qué? Porque a veces un toro juega 15, 16 segundos y como jugada completa seguro es la mejor, pero si usted como juez solo está sumando 8 segundos, puede que eso te termine confundiendo. Entonces, que lo tengan claro, amigos allá en casa, y los que van a ir a disfrutar, son 8 segundos lo que el juez va a calificar de esas excelentes jugadas, así es que podríamos ver 8 segundos de infarto y que al final termine ganando esta pelea. Así es, y bueno, aparte de las 7 jugadas que tendremos ahí en esa expectativa, vienen toros de exhibición, bueno, y entre esos JC, que no nos ha dicho cuál es ese toro que vamos a tener, estamos a la expectativa, uno de los ganaderos que estará presente, por supuesto, en este gran evento el 17 de noviembre. Está el Chambacú, está el Chambacú de los Pobres, el Chambacú de los Cocodrilos. Eso es una expectativa. Recordemos que el Chambacú de los Pobres fue la jugada campeona, no el premio Tauro, no confundamos, la jugada campeona en Bagaces 2015 en premios Tauro, con muñeco fuera de serie, reventado los dos. Espectacular. Y bueno, en premio Tauro 2018 en Palmares, el 17 de noviembre, 3 años después, viene el Chambacú de los Pobres de Hacienda Vistamar, de nuestro amigo Kendall Hidalgo. Así que bueno, ¿qué podrá darnos ese Chambacú de los Pobres? No sabemos, es una jugada expectativa, pero sí queremos verlo, y yo sé que usted también. Jota, ¿quién no quiere saber qué va a hacer ese Chambacú de los Pobres? ¿Saldrá reventado? Tuvo una lesión muy larga, varias... mucho tiempo lesionado. Incluso se habla de que él todavía le quedó, no la lesión, pero sí un toquecito ahí, algún reflejo. No sabemos qué tanto le va a afectar. Por ahí ya lo anduvieron calentando y dicen que el toro no anda tan mal. Así que si Kendall lo quiere llevar a Palmares es por algo. Así que puede robarse el show perfectamente esa jugada. Puede robarse el show. Yo todavía tengo en mente, hace 3 años en Bagaces, esa jugada, y usted lo mencionaba, de infarto. Es más, todavía cuando Rizol TV la pasa, esas jugadas de recuerdo, pues nos vuelve definitivamente ese Chambacú. Y qué bueno que regrese por nuestro buen amigo Kendall Hidalgo, y qué bonito que lo tengamos en este verano, ojalá y sea una de esas jugadas de infarto, como vos decías. Yo, en mi caso, pues vamos a llevar un toro que tenemos la dicha de haber traído de Nicaragua, que se llama El Expreso del Norte, que nuestro buen amigo Ernesto Ruiz, de muy buena forma, nos dio ese toro para que lo tuviéramos acá, y pues bueno, ya lo tenemos en muy buenas condiciones, así es que ese es el toro que nos va a representar, y hay que agradecerle a Laboratorios Alcames, que gracias a ellos, pues por todos esos chineos, por todos esos cuidados que nos dan, ese es un toro que representará a Laboratorios Alcames y a nuestra ganadería, Jorge. Jota, ahora que usted habla de Laboratorios Alcames, sabemos que es su patrocinador y obviamente usted va a hablar bien de Alcames, pero usted ha utilizado los productos Alcames, usted ha usado Hidromax, usted ha usado Cafovit, usted ha usado los desparasitantes, ¿qué cambio, qué diferencia le ha dado usted, viéndolo de la vista, del punto de vista de ganadero en toros de monta? Mira, Jorge, qué excelente que me preguntas esos detalles. Por ejemplo, el Cafobit. El Cafobit es unos minerales que la gente, o sea, seamos realistas, hay gente que de pronto, como lo que va a ver, y seguro a días después, un pelo más bonito, un pelo más brilloso, animales más vivos, posiblemente les ayudas más en el juego. Por ejemplo, tengo el Tornado, que tiene su dosis de... Nunca se me ha lesionado, es un toro que no se ha lesionado, y hoy día te tengo que decir, es un toro que hoy yo no he gastado en un spray para echarle en una de las espuelas, nunca Jorge, nunca he tenido un problema con el toro. Bueno, ¿por qué? Porque está bien cuidado, porque utilizamos Hidromax, porque utilizamos el Cafobit, porque utilizamos Alcamicina, porque utilizamos Dexametasona, porque tenemos todos esos detalles que Laboratorios Alcames nos da, y que hoy tengo que decir que ya, ojo, es un trabajo de años, o sea, tengo 3-4 años de venir con este excelente patrocinio como lo es Laboratorios Alcamex, y pues bueno, que ha hecho que nuestra ganadería haya crecido y haya podido hasta salir fuera de las fronteras. Jorge, feliz la verdad con esta empresa que hoy nos da ese respaldo, y más bien tengo que agradecer, se nos suma otra, Concentrados La Granja, que hoy ya nos está dando alimento para los toros para que podamos suplir este verano de forma excelente. Entonces feliz de que nosotros, gracias a todo este crecimiento del gremio, a todo este crecimiento de lo que es Grupo Rizol,
Premio Tauro y todo, pues tenemos la dicha de que más gente nos vea y bueno, se nos suma más gente y nos dice, bueno, queremos ser patrocinadores de ustedes, como en este caso, en mi caso, Laboratorios Alcamex y Concentrados La Granja, Jorge. Así es, Jota, y bueno, yo creo que sin temor a equivocarme, el Coco, las últimas dos temporadas que ha tenido, es el toro que más seguido ha jugado, que más veces ha jugado, incluso se ha criticado J.C. Salazar, yo mismo, personalmente, porque tal vez se ha jugado incluso hasta días seguidos, o se ha jugado viernes y lunes, pero vemos que es un toro que rinde, un toro que se mantiene, un toro que viaja mucho también, todos esos detalles, de verdad que hay que apoyarse definitivamente en este tipo de productos, porque bueno, no es lo normal para un animal. Sí, no sé qué sería de la ganadería sin Laboratorios Alcamex. La verdad te lo digo sinceramente porque nosotros... ¿Ha suplido Laboratorios Alcamex la demanda de ganadería J.C. Salazar? Sí, claro, claro, totalmente. Es más, te tengo que decir que a mí no me faltan los Hidromax siempre para los toros, antes y después de la jugada. Entonces, o sea, y gracias a eso... Siento que el producto termina siendo mágico porque los toros terminan funcionando y terminan jugando. Y bueno, ahorita el Coco ya es una cuestión también de... Vale de que no hay doping aquí en la monta de toros. Por dicha, pero tengo que decir que no sé qué sería de ganadería JC si no estuviera detrás o ahí a la par Laboratorios Alcamex. No, qué importante, de verdad agradecerle a Laboratorios Alcamex, a usted JC por todos los comentarios y porque no se guarda esos consejos, porque lo comparte con todo Costa Rica por medio de Risol TV. ¿Para qué? Para que más ganaderos utilicen los productos, sepan cómo mantener, bueno, qué importante lo que hablaba usted, y es que hay muchos productos ahí en oxigenación y es importantísimo esa parte, el transporte, los animales necesitan mantenerse oxigenados y luego, bueno, el rendimiento que dan y luego el regreso, la etapa de recuperación que hay que darle también a los toros de monta luego de un juego como el que se les da en eventos tan complejos y bueno, a veces tan seguidos. Tal vez ahora estamos en una temporada más baja, pero hay que ir preparándolos para ya la temporada de verano donde no aflojan. Así es, Jorge. Y estamos en temporada baja, pero por ejemplo, gracias a todo esto, por ejemplo, Ganadería JC no ha parado. O sea, la verdad tengo que decir que no hemos parado, que hemos estado jugando siempre. Ahorita acabamos de jugar hace 8 días, bueno, este domingo más bien, recién pasado en Vaqueros. Seguimos jugando, vamos a San Rafael de Platanares, vamos a Coyote en Andayure, vamos a Premio Tauro. O sea, realmente hemos estado ahí. Y te digo, lo que vos decías, por ejemplo, el antiinflamatorio de dexametasona no nos puede faltar a los ganaderos. Es ese producto que después de una jugada, es de ponerle al toro para ayudarle en todas esas cosas. O sea, hay muchísimo. Yo diría que no tenemos una empresa más dedicada a todo ese chineo para nosotros los ganaderos como lo es Laboratorios Alcamex. Yo creo que no tenemos otra en todos esos productos. Y además, Jorge, que no lo hemos dicho nosotros, y yo sí lo quiero decir, porque cuando en algún momento se me ha agotado algún producto y he ido a la cooperativa, por ejemplo, en mi caso, en Puriscal, mira, son productos de un precio sumamente accesible. Entonces, para mí, bueno, Laboratorios Alcamex, no solo que tiene buenos productos, sino que tiene precios muy asequibles. Bueno, qué importante eso. Mis amigos, vamos a un corte comercial y volvemos con más de Risol TV. Llega la tradicional cabalgata Donde Coneja, domingo 11 de noviembre. Con su inscripción, participa en la rifa de una novilla. Además, almuerzo y bebidas incluidas. Baile con la Junteñita. Toros con cañeros al extremo y las cámaras de Risol TV. Ya sabe, la mejor fiesta está en el Roble de Punta Arenas el próximo 11 de noviembre, Donde Coneja. Tienda S77 Moda Vaquera, la tienda que viste al vaquero de Costa Rica. Contáctenos al 88634510. O al 85-81-70-13. S77, Moda Vaquera, la tienda que viste al vaquero de Costa Rica, la número uno. Risol TV. Bueno, mis amigos, continuamos con más de Risol TV y es que las carreras de barriles, la disciplina quizá con mayor crecimiento en estos momentos, hoy por hoy en el país, será parte de la feria
Premio Tauro 2018. Alonso, 18 de noviembre, un campeonato de barriles, y bueno, aquí nos encontramos con la familia Vega Miranda y con la familia Centenario también, que están apoyando lo que es la feria, y bueno, que con su concentrado, con su marca de concentrado para caballos Centenario, dan el apoyo tanto a la feria Premio Tauro como a una gran vaquera, una gran corredora como lo es Ciani Vega, una ganadora hoy por hoy de verdad en cada uno de los eventos que participa. Así es, Jorge, y por supuesto a todos los buenos amigos que están en este momento compartiendo con nosotros en su programa Risol TV la invitación para la Feria Tauro 17 y 18 de noviembre. El 18, como lo decía nuestro compañero, estas barrileras van a estar compartiendo a partir de la 1 de la tarde, un evento que usted no se puede perder, totalmente abierto, Jorge. También vamos a tener una primera clasificación, una segunda y a la gran final, donde vamos a tener muchos pero muchos premios de nuestros patrocinadores. Así es, pero bueno, conozcamos a Ciani Vega. De palabras de ella vamos a escuchar su nombre, dónde está participando y bueno, los logros que ha tenido, porque a pesar de que con 9 años, una edad muy corta, ha tenido muchísimo éxito. Ciani, preséntese para todo Risol TV. Hola, soy Ciani Vega, tengo 9 años. Empecé mi carrera donde Alejandra Chávez, me metieron en la escuelita de equitación. Luego me salieron de la escuelita. Y ahora mi entrenador es mi papá, Cristian Vega. Y donde he estado corriendo es en Pro Rodeo, en La Cámara, en Campo Ayala, Cuadras Trinidad y en algunos redondeles, y donde mis papás me puedan llevar. Así es, bueno, ¿y estará en Premios Tauro? Bueno, una de las competidoras, y a la vez invitamos a todos a ser parte. Recuerde que es un campeonato totalmente abierto, tenemos una villa de premio, además de premios de los patrocinadores. Pero aquí me encuentro con la madre. Escuchemos qué vive una mamá de una barrilera, donde fecha a fecha hay que ir compitiendo, hay que pensar en alistar no solo los hijos, no solo tenerle el desayuno al esposo, sino también alistar caballos y madrugar y bueno, trasnochar también a veces de cuando se llega de largo de un evento, pero todo pensando en los hijos. Ya, y es una etapa muy difícil. En mi caso yo tengo al bebé, pero ya, y gracias a Dios, tanto mi esposo como ella son el pilar de la casa. Ciani es un gran orgullo para nosotros porque ella se ha desempeñado también a sus 2 años de estar corriendo barriles profesionalmente. Es una inversión muy dura, pero súper orgullosos porque también tenemos el apoyo de patrocinadores que nos ayudan un montón. Y como todo, oye, eso tiene muchas alegrías, el verla en un podio, el verla salir en su yegua, todas las carreras, el gritarle. Eso es una emoción que no se puede explicar. Eso es algo que uno siente tan bello y no se puede explicar, simplemente es algo que se siente. Bueno, es un orgullo de madre definitivamente. Y bueno, y aquí tenemos al padre, voy a hacerme por aquí un poquito para preguntarle, porque bueno, ella nos hablaba del apoyo de los patrocinadores. Ha llegado a ustedes la marca de alimentos Centenario a apoyarlo, y ¿qué resultados le ha dado para ustedes este concentrado? Ya, y la verdad es que para nosotros es un orgullo tener... 8 de noviembre en Palmares. A la 1 de la tarde, Jorge, como ya es costumbre de Eventos Risol, tener 2 eliminatorias. Muy fácil, paga la inscripción 15,000 colones, y aparte de los 15,000 colones, usted también va a recibir agüita, va a recibir una comidita, un alimentos ahí. Así que pagan los 15,000 colones, vas a tener opción a eso y puedes participar en la primera eliminatoria, que es a la 1. ¿Que no clasificó? Ok, tiene opción a la segunda eliminatoria sin ningún costo. Y la gran final a las 6 de la tarde, Jorge. Así es, bueno, y también da la opción, Alonso, de que si no pudo llegar a la de la 1, perfectamente puede participar a la de las 3 de la tarde, no hay ningún problema. Y bueno, a disfrutar de un día vaquero allá en Palmares, 18 de noviembre, y el día antes, 17, Premios Tauro, el evento de gala. Así es, porque nos vamos a vestir completamente de fiesta en Premio Tauro 2018, y también usted, señor caballista, que le gusta participar en la carrera de cintas, venga, disfrute con nosotros, pásenla súper bien, porque tenemos muchas, pero muchas sorpresas. Por primera vez vas a salir en televisión, le vamos a dar una cobertura completamente diferente y acostumbrado a esas carreras de cinta que vamos a tener el día domingo 18 allá en Palmares, Jorge. Los esperamos, Feria Premios Tauro 17 y 18 de noviembre allá en el Redondel de Palmares. Siga con más de este su programa Risol TV. ¡Fuera!
llega la tradicional cabalgata Donde Coneja, domingo 11 de noviembre. Con su inscripción participa en la rifa de una novilla. Además, almuerzo y bebidas incluidas. Baile con la Junteñita, toros con cañeros al extremo y las cámaras de Risol TV. Ya sabe, la mejor fiesta está en el Roble de Punta Arenas el próximo 11 de noviembre, Donde Coneja. Bueno, mis amigos, continuamos con más de Risol TV. Bueno, uno de los amigos de los caballeros, ex montador de la calidad que ha tenido Costa Rica, Freddy Eloy Montero, nos acompañó en la conferencia de prensa que tuvimos en Picaña Grill. Freddy Eloy, Premios Tauro envuelve muchísimas cosas. Primero, agradecerle por con su empresa Copelesca habernos acompañado aquí a la conferencia de prensa. ¿Y qué expectativa le da Premios Tauro? Bueno, ¿qué le digo? Premios Tauro ha venido a renovar, yo pienso que ha venido a conjuntar todo el gremio equino y taurino. Yo creo que los que nos gustan, pues esto de los toros y los caballos, tenemos que agradecerle a Premios Tauro porque ya son muchos los años que tiene de venir realizando estas actividades y cada día vemos cómo mejora, cómo nos une y especialmente lo digo, me gusta ir a las ediciones de Premios Tauro porque se encuentra uno muchísimos amigos, amigos de muchos años, gente que tenía muchísimos años de no ver. Y ya, y aquí estamos. Más bien felicitarlos a ustedes porque esto cada día se va haciendo más grande. Y invitar a la gente, que es un eventazo. Lo que nos gustan los toros y los caballos, podemos decir de que ahí está lo mejor de Costa Rica. ¿Qué expectativa le da esa rifa? Esos nominados que tuvimos en la parte de jinetes, esos nominados que tuvimos en la parte de toros, como el Sahara, el Caradura, el Coyunda, el Chorotega, ese Suzuki, el Caribeño y el Achotillo. 7 torazos y 7 montadores. Yanan Romero, está Brian Murillo, está Olman Jara, está Carlos Araya Paniagua, está Wilber Carranza. Se me escapan 2, pero bueno, sin duda alguna, 2 planillas muy buenas selecciones. Claro, Jay, la expectativa es muy grande, porque ahorita no podemos decir cuál va a ser el mejor toro ni cuál va a ser el mejor montador. Esto es una cuestión no de suerte. ¿Está de acuerdo, Freddy Eloy, con hacerlo de esta manera? Claro, me encanta. Yo creo que, Jay, es el escenario para ver los mejores exponentes, tanto en toros como montadores, y yo creo que ese día va a ser una pelea súper cerrada y completamente seguro de que va a ganar el mejor. Eloy, usted como exmontador, con esa experiencia que usted estuvo de estar en la manga, eso que se vive, eso que es único, que solo el que ha estado ahí puede sentirlo, ¿qué tanto puede influirle a esos 7 jinetes el escenario? ¿Qué tanto le puede influir la presión que hay? ¿Qué tanto le puede influir el toro que le toque en la rifa? ¿Qué se puede sentir? Porque siento que puede ser un arma de doble filo. ¿Puede beneficiarlo o puede todo lo contrario? Apachurrarlo y atemorizarlo y no hacer tal vez su trabajo como debe ser. Siento que es un punto muy importante por parte de la federación y la organización para, por decirlo así, desempatar y ver a quién se le da el premio. Bueno, los hombres que montan toros, generalmente lo he dicho, están hechos de otra madera. Y cuando ya se llega a estos niveles, lo único que uno desea es pedir puerta. Entonces, lo que hay que hacer, no comer ansias, porque el nerviosismo siempre va a existir. La presión en la manga de aquel ganadero, eso que decís, el escenario se va a comer a muchos. Y ahí es donde va a jugar un papel muy importante la experiencia que pueda tener cada uno en manejar esa emoción, porque es una cuestión muy psicológica. La jugada está en la manga. Ya después de pedir puerta, abrirse ese portón y soltar ese falso de camino, como dijo el finado Chélez, no se arregla absolutamente nada. Entonces todo el mundo va a querer asegurar su jugada. Dios quiera que, como le digo, que no veamos tanta presión en algunos. Algunos ya tenemos nuestro preferido también y vamos a apoyar a algunos de los compañeros, de repente de la zona, de repente no. Pero ya, y es que eso es lo que hace grande, más bien esto. Podría decir que la federación se quitó esa brasa, podemos decirlo, se quitó esa brasa de las manos en hacerlo en esta modalidad. Porque es muy difícil, o sea, me ha tocado estar de juez en algunas competencias y voy a citar la cita campeones del tanque este año, inclusive con el mismo Zapolaja tuve un encontronazo por lo mismo, porque
cada quien pues quiere que gane el de su agrupación, cada quien quiere que gane su amigo, y son diferentes puntos de vista. Entonces en algún momento cuesta mucho más bien ser objetivo. Yo creo que en la forma que lo están haciendo es una forma muy salomónica, una forma muy, podemos decir, donde no se le va a regalar nada a nadie. Ahí vamos a ver todos los que vamos a estar presentes, porque espero estar el 17 en Palmares. Vamos a verle la exponencia de lo mejor en la monta de toros en este país. Así es. Ya tocamos el punto de los montadores. Hablemos un poquito de la parte de los toros. Se ha criticado ciertos eventos, incluso a ciertas agrupaciones, por su reglamentación. Que si el toro no cumple, bueno, no cumple no, que si el jinete no le cumple cierto tiempo al toro, por decir algo, se cae antes de, algunas son 4 segundos, 5 segundos, pasó en el evento del millón, que toros como el Caradura, toros como el Coyunda quedaron fuera de calificación. Siento yo que por buenos, por haber votado tan rápido, quizá que se les castigó eso en Premio Tauro, ese segundaje no va a existir. El toro se va a calificar con lo que haga, a la hora que se quite el montador o a la hora que se cumplan los 8 segundos. ¿Está de acuerdo Freddy Loy con eso? ¿Qué recomienda o qué expectativa le da a eso? Bueno, eso tiene sus pros y sus contras. Yo recuerdo, si vos sos muy joven, el toro del Indio, por ejemplo, el Ojochal, el Indio pegaba 4 brincos y ya, y fueron muy pocos los que pudieron ver el quinto, porque generalmente el peón se caía. Entonces el toro aprendió a pararse, aprendió de que tenía que botar en los primeros 4 brincos, entonces nunca desarrolló aire. Pero bueno, en la modalidad tenemos toros que pegan 3-4 brincos y botan al montador, inclusive hasta se quedan jugando solos. Me parece bien. Yo en creo esta ocasión que conocemos los toros, sabemos que todos van más allá de los 8 segundos. ¿Es justo o no es justo? Claro, es muy justo para el ganadero, porque ya ahí, uno no sabe si ya hay un montador o va a pegar en la manga o todo, y cómo le vas a restar al toro eso. Ya ahí, hay que calificar lo que vemos del toro. Entonces yo creo que está bien tomada la medida, Cholo. Bueno, es parte de lo que viviremos ese 17 de noviembre allá en Palmares, a las 6:17, otra peculiaridad que tiene el evento, pero esto enfatizando la puntualidad del Premio Tauro, que ya es acostumbrada desde hace muchos años. Quiero felicitarlo por eso, yo sigo insistiendo. Lo que pasa es que nos seguimos acostumbrando y decimos hora tica. No, la hora tica es la hora que se inicia. Si usted ve Santa Cruz y ve Liberia, las corridas se dice a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde se está echando el primer toro. Haya uno o hayan 100 personas. ¿Qué es lo que obliga a esto? A que la gente llegue temprano a agarrar su espacio. Y yo creo que eso es lo que hace, primero, la puntualidad y la agilidad con la que se jueguen los toros. Porque uno no va a pretender de que una persona esté 4 o 5 horas viendo un espectáculo, no, en 2 horas y media, 3 horas usted juega los 12 toros que tiene que jugar y el evento sale muy fluido y muy bonito. Bueno, esto es lo que viviremos allá 17 de noviembre. Freddy Loy, muchas gracias por habernos acompañado en la conferencia, muchas gracias por esta entrevista que le brinda a Risol TV, pero cuéntenos, porque este domingo hay tope allá en su pueblo, ahí hay tope allá en San Carlos, y bueno, usted es parte ahí de los colaboradores, y cuéntenos, porque por allá nos daremos la vueltica, Dios primero. Claro, bueno, invitar a la gente al tope de San Carlos Borromeo este domingo 4. Un topezazo, Freddy Loy, de lo mejor que tiene hoy por hoy Costa Rica, hay que decirlo. Bueno, ayer tuvimos una reunión donde estábamos cerrando con la organización. Por ser un tope que ya se nos pasa de los 2.000 caballos, hay que coordinar muy bien con el tránsito. Entonces, ¿qué queremos? Decirle a la gente, tenemos coordinación con el tránsito, con la guardia, con la Cruz Roja, con los señores de los autobuses y los taxistas, que debo decir que a veces era mucho problema. Nos hemos puesto de acuerdo y ya hay algunas paradas alternas donde vamos a descongestionar el centro Ciudad Quesada. Esta carretera a Florencia nos vino a ayudar muchísimo, esta radial nos vino a ayudar muchísimo, porque tenemos un tránsito súper fluido al nivel del Liceo. Yo creo que todo está listo, está dado. Tenemos 27 tarimas en el recorrido del tope. Cerramos con un baile para todos los caballistas en Chilzaca. Como le digo, todo listo, esperando que la gente nos acompañe como ha sido en otros años anteriores, ¿verdad? Este año tenemos algunas cositas que no queremos contar. Sorpresas. Algunas sorpresas que queremos que la gente pues vaya y disfrute a San Carlos, porque yo no soy
nativo de San Carlos, pero ya me siento sancarleño. Y yo le digo a la gente, de San Carlos no me voy. Y aunque me echen, no les hago caso, me vuelvo a San Carlos. Reyloy es de San Carlos. No. Es de las juntas de Avangares, pero bueno. Ese es mi pueblo natal. Pero bueno, tengo 14 años de vivir en San Carlos y de ahí no me voy. Aunque me echen, me devuelvo de Sucre, le digo yo a la gente. Bueno, ya saben, este domingo 4 de noviembre, el tope de San Carlos Borromeo allá en San Carlos, todos cordialmente invitados, y 17 de noviembre Palmares Premios Tauro. Así es, los esperamos en San Carlos. En San Carlos la gente es muy hospitalaria, gente muy amable, gente muy trabajadora, gente muy humilde, con un corazón. A la gente le gusta compartir con las personas que los visitan. El tope es súper lindo, es un tope muy bonito. Los de a caballo disfrutan los que están en la vereda del camino, las familias, vemos cómo la gente se postra con parrillas, con toldos. Inclusive nosotros hacemos algunas particularidades y vemos cómo gente lleva tiendas de campaña y cuna para que estén acostados sus niños. Entonces hay de todo en San Carlos. Los invitamos para que a partir de las 12 del día ya vamos a estar soltando algunos desfiles de caballitos de palo y otras cosas que tenemos por ahí, pues para darle un poquito de espectáculo a la gente que va ahí, se presenta, está ahí desde las 10 de la mañana agarrando su campo. Entonces no esperar hasta las 2 de la tarde que pasan los caballos. Ahí tenemos antes del tope tenemos algunas sorpresas. Algunas sorpresas. Bueno, muchísimas gracias, Freddy Lloyd, de verdad, habernos compartido con usted, todo un honor. Esperamos vernos el domingo en el tope y el 17 de noviembre en Palmares. Ahí estaremos. Sigamos con más de Risol TV, vamos a un corte comercial y volvemos aquí en este su programa. Bueno, mis amigos, llegamos a la parte final de su programa Risol TV. Hoy ustedes conocieron los ganadores de esta La Alfombra Roja, que ustedes pueden vivir y disfrutar el próximo 17 de noviembre en Palmares a las 6:17. Nos vemos en el próximo viernes, 7 de la noche, en su programa Risol TV.